Nacho Bergstein da duro pronóstico sobre la revancha entre Canelo Álvarez y Dimitri Bivol, y es que el entrenador habló al respecto y no se guardó nada. Hay que recordar que Saúl Canelo Álvarez volvió a los cuadriláteros para enfrentar a John Ryder. A pesar de que se llevó la victoria, el tapatío no convenció del todo debido a que no pudo noquear al inglés. No obstante, el indiscutido ya piensa en su revancha con Dimitri Bivol y Nacho Bergstein dio su duro pronóstico. A pesar de que Canelo Álvarez perdió con Dimitri Bivol en mayo del 2022, el mexicano está convencido en que puede vencerlo y demostrar que sigue siendo el mejor libra por libra del mundo, algo que muy pocos creen, ya que consideran que el pelirrojo vive la última etapa de su carrera. No obstante, don Nacho Bergstein, a través de una entrevista que le realizó el canal de YouTube El Clinch, aseguró que se le hace muy extraño que Canelo Álvarez esté insistiendo en pelear de nueva cuenta con Dimitri Bivol, porque dice que no es normal su obsesión. Aunque se limitó a decir lo que piensa realmente, Nacho Bergstein pronosticó que esta pelea podría estar ya arreglada, pues cree que uno de los promotores tiene mucho poder dentro del boxeo, algo que en cierto punto beneficiaría a Canelo Álvarez sobre Dimitri Bivol. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.